La ministra de Gobierno, María Paula Romo, manifestó que la obligatoriedad del sufragio se encuentra en la Constitución. Sin embargo, se está analizando la posibilidad de eliminar la multa y la papeleta de votación como requisito en ciertos trámites ciudadanos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Ismael Quintana. Él es abogado constitucionalista. Doctor Quintana, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Hola Freddy y María del Carmen, buenas noches y un abrazo a ustedes y a todos quienes nos escuchan a través de Notimundo. Gracias por su tiempo, doctor Quintana. Acudimos a usted para, en su condición de abogado, nos explique si es posible esto. En el Ecuador, constitucionalmente, el voto es obligatorio y la forma de hacer obligatorio es el requerimiento en todo trámite del certificado de votación, so pena de que el funcionario público que está atendiendo ese trámite sea sancionado si no requiere este certificado de votación. La ministra de Gobierno ha dicho que el Ejecutivo está analizando la posibilidad de eliminar esta obligatoriedad. ¿Esto puede ser posible? A ver, siempre que estamos a las puertas de un proceso electoral, vamos a encontrar estas discusiones que no son pocas respecto a cuán conveniente es mantener un sistema electoral con voto obligatorio. De hecho, si usted revisa la historia constitucional nuestra, nosotros habíamos establecido el voto obligatorio apenas desde la Constitución del año 46, con la del 67, la del 78 y sucesivas, también se mantuvo el voto obligatorio, aunque con algunas variaciones. Ahora, en el caso de la Constitución de 2008, el gran problema y el gran pero que se le debe poner a esta, digamos, a este anuncio o a esta pretensión que tiene la ministra de Gobierno es que, por un lado, el artículo 62 de la Constitución establece claramente los casos en los cuales el voto, el sufragio es de carácter obligatorio y también las excepciones, es decir, en aquellos casos en los que la propia Constitución establece un voto o un sufragio facultativo. Entonces, la primera cuestión es que si nosotros queremos retirar la característica de obligatorio del sufragio, necesitaríamos reformar el artículo 62 de la Constitución. ¿Quiénes en Ecuador tenemos la obligación de acudir a las urnas a ejercer este derecho, pero a la vez este deber? Por eso también es obligatorio. Las personas que estamos entre los 18 a los 65 años de edad, incluyendo las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutorial. Y de ahí también la Constitución establece algunos casos de voto facultativo, como el caso de las personas o los que integran la fuerza pública, fuerzas armadas, policía nacional, los ecuatorianos residentes en el extranjero, personas entre 16 y 18 años, mayores de 65 años, los discapacitados, los analfabetos también, por disposición del Código de la Democracia. Entonces, el primer pero que hay que ponerle a este anuncio de la doctora Romo es que esta cuestión no sería posible porque necesita una reforma constitucional. Es decir, esto no se lo puede hacer vía Twitter, no se lo puede hacer vía resolución del Consejo Nacional Electoral, no procede a hacerlo vía decreto ejecutivo. Lo segundo, y usted ya lo adelantaba también, es que el Código de la Democracia además establece una consecuencia frente al no cumplimiento del voto obligatorio, insisto, para los casos en los que así se debe proceder. El artículo 292 de la Ley Electoral de 2009 indica que quien no concurra a votar el día establecido en el calendario electoral para la votación, quien no ejerza este deber y este derecho al sufragio, será sancionado con una multa, con una sanción de carácter pecuniario correspondiente al 10% del salario básico unificado. Es decir, usted tiene entonces en la Constitución las condiciones en las cuales opera el voto obligatorio y en la ley las consecuencias, las sanciones por las, digamos, que se deben aplicar cuando una persona no ejerce este derecho y este deber al sufragio. Por lo tanto, este anuncio no puede pasar de eso, un anuncio desafortunado, un anuncio, no sé si demuestra tal vez cierto grado de desconocimiento de la Constitución y de la ley por parte de la ministra de Gobierno, lo que sería llamativo,
o un intento abiertamente que podría ser tenido como un intento de saltarse olímpicamente la Constitución. Es decir, no podemos retirar, uno, la inexistencia de la sanción, es decir, no podemos retirar la sanción porque para eso se necesita reforma legal de la democracia, y eso ya no procede ahora por el candado que todos sabemos que tiene el artículo 117 de la Constitución, esto de que ya no proceden a hacer reformas legales en materia electoral dentro del año anterior a la elección. Y dos, por lo tanto, si no se reforma la ley, tampoco se puede eliminar esta obligatoriedad de requerir para los trámites públicos y privados que corresponda la presentación del certificado de votación, que es el documento que habilita a las personas que en los procesos electorales han ejercido el derecho al sufragio. Sin embargo, doctor Quintana, en algunos sectores ciudadanos ha sido bien recibida esta propuesta, más allá de este análisis constitucional y legal que nos acaba de hacer y que impediría que esto se ejecute realmente. Y digo, ha tenido aceptación porque el argumento para plantear esto es la posibilidad de evitar contagio de coronavirus en el día de las elecciones. Usted sabe que estamos convocados más de 13 millones de ecuatorianos a votar, no se sabe si se va a aumentar el número de recintos electorales, el número de juntas receptoras del voto, y normalmente hay aglomeraciones alrededor de los recintos electorales. Entonces, el argumento que utilizó la ministra de Gobierno fue si alguien tiene temor a contagiarse el día de las elecciones, pues estamos analizando la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de presentar el certificado de votación para la realización de trámites en el sector público. Sí, yo le insisto, a ver, la ministra puede hacer el anuncio que desee, y perdóneme, que se le venga en gana realmente. El asunto es que acá tenemos una constitución, pues se supone que somos de Estado de Derecho, al menos en la forma. Guardemos las formas también. Se supone además que la doctora Romo es abogada y ha sido decana y profesora universitaria, y entiendo yo que conoce perfectamente las reglas del juego electoral. Es decir, aquí contradictoriamente se abren teatros, se abren cines, se abren gimnasios, se abren parques, se abren playas con el argumento de la reactivación económica, donde al gobierno, y perdóneme que sea tan duro, le ha importado un comino la salud de los ciudadanos, ¿ya? Y me resulta contradictorio que ahora, faltando 6 o 7 meses para que se lleve a cabo el proceso electoral, alguien que ni siquiera pertenece a la función electoral, porque la ministra de Gobierno no tiene nada que decir respecto a la organización del proceso electoral, se entiende que para eso, mal o bien, con todos los peros que le podamos ver, tenemos, al menos en la forma, un Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de organizar los procesos electorales. Así que aquí un ministro de gobierno no tiene por qué meter las narices. Y le digo que me parece un contrasentido, porque mientras vamos abriendo y levantando ciertas restricciones con el argumento este, y usted anotaba antes de entrar a la entrevista esta campaña de te cuidas ahora tú, de la autorregulación, y resulta que ahora, antes de la elección, 6 o 7 meses antes, nos estamos preocupando, asoman los políticos preocupados, como la ministra de gobierno, de que no nos pase nada en el día de la elección, de que, uy, cuidado, la gente se puede contagiar yendo a las urnas. Sí, pero por supuesto, y nos han dicho los científicos que el virus va a estar aquí en el ambiente, digamos, en la sociedad, en el mundo, en el caso nuestro, en nuestro país. No sabemos hasta cuándo asome la vacuna probablemente y todos podamos estar inmunizados frente a esta situación, ¿ya? Pero sostener un argumento de salud pública cuando con el otro brazo estás haciendo todo lo contrario para cuidar a la ciudadanía, me parece y me huele muy mal. Me huele a que aquí queremos beneficiar a ciertos candidatos fomentando el ausentismo, porque claro, cuando el gran pero que le ven las personas que están a favor del sistema del voto facultativo, es que a través del voto obligatorio la gente acude a las urnas solamente precisamente por la obtención del certificado de votación y para evitar la sanción, que en este caso le había comentado es una multa de carácter pecuniario. Para eso se dice, está el sistema del voto
obligatorio. Claro, la ministra de Gobierno ha salido al paso a decir, no, es que yo reconozco que el voto obligatorio está previsto en la Constitución. Lo único que yo estoy diciendo es que estamos analizando el hecho de evitar que se exija la entrega o la presentación del certificado de votación y que se cobre o eliminar el cobro de la multa. Yo puedo estar muy de acuerdo con el argumento de la doctora Romo, ¿ya? Lo que no voy a estar de acuerdo es en el pisoteo a la Constitución y en el pisoteo a la ley. Si la doctora Romo quería hacer eso, debía haberse promovido una reforma constitucional, es decir, si ella es partidaria del sistema de voto facultativo, hay que modificar la Constitución, hay que modificar la ley bajo los parámetros y tiempos que en este caso son tolerados y son permitidos. Todavía no sobrevenía el coronavirus, si no me equivoco, la reforma electoral al Código de la Democracia se lo hizo antes en febrero. Y el coronavirus estuvo aquí y empezamos la cuarentena a partir del 16 de marzo. Sí, claro, pero es que el tema del voto facultativo es un asunto mucho más profundo que un asunto de ahora, de una emergencia sanitaria, de una calamidad pública. El voto facultativo requiere una discusión mucho más profunda. Y el asunto es que la doctora Romo quiere avanzar irregularmente hacia la transformación o al cambio de un sistema de voto obligatorio para unos casos como los que comenté, hacia el voto facultativo, hacerlo por la vía de hecho, es decir, prescindiendo de los parámetros y los procedimientos que hay que seguir para establecer este sistema de voto facultativo. Insisto, eso no es posible constitucional y legalmente. Vea, si el asunto es que en febrero vamos a seguir todavía con el riesgo de contagio, con la propagación del virus, que yo estoy de acuerdo con eso, a fin de evitar contagios, la ley sí permite, pues, porque basta abrir el Código de la Democracia en el artículo 113 y leer que la ley le entrega al Consejo Nacional Electoral la posibilidad de establecer mecanismos de votación electrónica, reglamentar mecanismos de votación electrónica. Entonces, en lugar de estar proponiendo esta clase de disparates constitucionales y legales, ¿por qué no dialogar entre el Ministerio de Finanzas, que es quien entrega asigna el presupuesto, y el Consejo Nacional Electoral para encontrar los mecanismos tecnológicos, telemáticos, más adecuados para establecer sistemas de votación electrónica y que todos quienes tenemos la obligación de sufragar lo hagamos desde la comodidad de nuestro teléfono celular, desde nuestra computadora o desde cualquier otro medio electrónico? Es decir, soluciones para evitar la propagación del coronavirus en época electoral las hay. De hecho, tenga usted en cuenta que países han celebrado procesos electorales en plena época de la pandemia. República Dominicana es un ejemplo. Estados Unidos está a puertas de ser otro de los ejemplos. Entonces, conversemos pues con los órganos electorales que, valga la redundancia, organizan esos procesos para ver qué mecanismos han adoptado a fin de evitar la propagación del coronavirus. Ecuador no es el único país que está sufriendo esta pandemia y Ecuador tiene una norma que sí permite establecer mecanismos de votación electrónica. Esa sería para mí una salida más adecuada, más saludable, para evitar, eso sí, la propagación del virus, las aglomeraciones que por supuesto se dan en estos casos de día de elecciones, donde por supuesto hay una afluencia masiva. Vea, establecer el retiro de la multa y el retiro del certificado de votación, en el fondo yo podría estar de acuerdo, pero siempre y cuando se lo haga bien, no ahora a la loca, al apuro, y yo qué sé con qué intenciones políticas. Porque además, Ecuador es un país con un alto nivel de ausentismo electoral, 20% más o menos es lo que se presenta de ausentismo en cada proceso electoral. Y no se descarta que aumente el ausentismo por presencia del coronavirus, aun cuando exista vigente la sanción por no votar. Efectivamente, lo que yo le quería decir es que Ecuador es un país con un alto nivel de ausentismo del elector en el día de la elección. Por lo tanto, con o sin COVID, con o sin sanción o multa pecuniaria, con o sin certificado de votación, mucha gente, es más, yo le voy a ser muy honesto, si yo veo que la situación está muy complicada, yo seré uno de los primeros que lamentablemente, aunque yo sigo siendo partidario del sistema de voto obligatorio, ese día me ausentaré y me tendré que someter a las sanciones y a la cancelación de las multas que correspondan. Si yo veo que la situación puede poner en peligro mi vida, no me voy a presentar a votar. Pero tampoco quiere decir con eso que yo pueda aplaudir
la decisión de una ministra de gobierno, que insisto, no tiene ninguna atribución en este tema del proceso electoral, y que bien conoce la ministra que existen mecanismos para salvaguardar la salud de la gente sin sacrificar el derecho a elegir y el proceso electoral como tal, porque para eso, insisto, podemos implementar mecanismos de sufragio de carácter electrónico. Así que al ausentismo clásico que ya tenemos en Ecuador, no le fomentemos más ausentismo anunciándole a la gente, primero, cosas que legal y constitucionalmente no pueden ser. Esto de eliminar la exigibilidad del certificado de votación y eliminar la obligatoriedad de cancelar la multa cuando uno no se presenta el día de la elección a sufragar. Eso muy claro su punto de vista. Queremos agradecer al doctor Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista, y su visión respecto de esta iniciativa que la hizo pública la ministra de Gobierno sobre eliminar eventualmente la sanción para aquellas personas que no se acerquen a votar. En el Ecuador el voto es obligatorio desde el año 1946, como lo reseñó el doctor Quintana. Muchas gracias por habernos atendido, doctor. Un abrazo, Freddy y María del Carmen. Buenas noches. Un abrazo también. Buenas noches.